Ah, me gustó lo que decía Nancy, ¿eh? Dos temas. Hacemos un zoom y nos vamos al mundo, nos vamos a Italia, muy particularmente a Roma y al Coliseo. Y otra, el segundo, hablamos de propósito. Ese zoom es para salir a lo mejor de la coyuntura nacional, del momento particular en que siempre los argentinos nos toca decidir de qué lado nos paramos o cuáles son las prioridades. Y sin embargo, todas las prioridades deben ser atendidas en simultáneo y en paralelo. Te vamos a dar este ejemplo. Italia, el Coliseo, nadie discute que es de valor patrimonial, pero siempre tiene asociado un propósito que lleva a que las autoridades den un paso más hacia la preservación. La industria del turismo en Italia es una de las más importantes. Bueno, señores, pongamos en condiciones el Coliseo, que recibe millones de turistas por año. Primero hicimos la planta superior, ahora nos vamos a dedicar con la última tecnología a poner en condiciones el piso donde peleaban los gladiadores. Preservación de patrimonio histórico siempre asociado a un propósito para que se pueda lograr. El Coliseo Romano, una de las imágenes más icónicas de la capital italiana, será reconstruido a partir de este año. Entre varias cosas, volverá a tener un piso de madera para colocar la arena central y un museo subterráneo. Se tratará de una estructura de alta tecnología, pero reversible y no invasiva. Una gran intervención tecnológica que respetará al máximo la estructura original. El proyecto prevé la construcción en madera del suelo del Coliseo para que pueda instalarse de nuevo la arena y construir un museo en los subterráneos que actualmente están al descubierto. El nuevo suelo será un sistema móvil que se podrá activar rápidamente y varias veces en el mismo día. Por un lado, protegerá el subsuelo de las inclemencias del tiempo, pero también permitirá ver el interior del monumento, como hasta ahora. La nueva arena permitirá restaurar la lectura integral del monumento y permitirá al público comprender plenamente el uso y función de este ícono del mundo antiguo, también a través de eventos culturales que se llevarán a cabo allí.